tal? Muy buenas noches. Esta es la información más importante que le presentamos al momento. El gobierno de Coahuila y el Instituto Mexicano del Seguro Social coordinan esfuerzos para ampliar capacidad de atención a pacientes COVID-19, afirma el gobernador. Zoé Robledo, director general del IMSS, reconoce el trabajo del gobierno de Coahuila y adelanta la sustitución de todas las camas del Hospital de Piedras Negras. Supera Coahuila las 900 muertes por COVID-19. Hay 335 nuevos casos y 26 defunciones. Piedras Negras suma ya 23 contagios. Piedras Negras no debe bajar la guardia en temas de prevención de COVID, afirma hoy Claudio Mario Bres Garza. Mantendrán cerrados los cines, los antros y eventos masivos en toda la región norte de Coahuila. Cierran Banorte en la avenida Lázaro Cárdenas por brote de COVID entre sus empleados. Empleados del agua en Eagle Pass dan positivo a coronavirus. Todos ya fueron aislados. Esta mañana el alcalde Claudio Mario Bres Garza tomó protesta a Efraín Rogelio García como nuevo secretario del ayuntamiento en Piedras Negras. Confirma la Sala Superior del Tribunal Electoral reactivar elecciones en Coahuila y en Hidalgo. A 9 años de su desaparición y 8 de su localización, entregaron los restos de un joven nigropetense. Mujer norteamericana es sorprendida en el retén de la patrulla fronteriza con metanfetaminas ocultas en su bolso. Llegan a un acuerdo y queda libre el responsable, donde lamentablemente murió un motociclista en la colonia San Joaquín. De esto y mucho más esta noche en Telezócalo. Nosotros estamos listos y hoy así comenzamos. La mejor gasolina la tiene Pemex, con tecnología Ditec que limpia, protege tu motor y hace que cada gota rinda. Centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Bienvenidos, gracias por su preferencia. Durante las siguientes horas el termómetro desciende hasta marcar 25 centígrados. Durante esta noche madrugada la temperatura mínima en los 25 grados, un cielo despejado, vientos del sur con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El día de mañana sábado, ya fin de semana, ¿tiene alguna actividad en puerta al aire libre allí con su familia? Porque recuerde, no hay que hacer reuniones con más de 10 personas y por supuesto usando nuestro cubrebocas. La temperatura máxima durante este fin de semana en los 41 centígrados. Temperaturas calcinantes para sábado y domingo. Temperaturas mínimas alrededor de los 25 centígrados. La máxima se mantiene en los 41. Vientos en calma sin probabilidad de lluvia durante este sábado y domingo en la ciudad de Piedras Negras y también en Eagle Pass y la parte de los 5 manantiales. Para este próximo inicio de semana laboral, los días lunes y martes, probabilidad de lluvia de un 20 a un 40%. Temperaturas máximas alrededor de los 38 centígrados y amanece y anochece durante lunes y martes con temperaturas mínimas alrededor de los 24 centígrados. Es la información del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con la actualización. No le cambie, Héctor Sergio, regresamos contigo. Ocho ya con 4 y la temperatura en Piedras Negras en los 37 grados centígrados. El puente internacional número 1 desde las 3 de la tarde está cerrado. Pero vamos al puente internacional número 2, el puente que nunca cierra, el puente Coahuila 2000. El puente 2 tiene fila, pero como es viernes, no es de Piedras Negras a Eagle Pass, es al revés. Es de Eagle Pass a Piedras Negras toda la gente que viene a comprar su mandado o la gente que viene de trabajar o que es residente o ciudadana y que vienen a quedarse acá en Piedras Negras o en la Carbonífera, en los 5 manantiales o al interior del país. El puente 2 está lleno de caseta a caseta de Eagle Pass
a Piedras Negras. Hablando precisamente de los cruces internacionales, vamos con el tipo de cambio. Esta tarde en la franja fronteriza el dólar se encuentra en 20.30 y a la venta en 20.70. Son las 8.05 y la temperatura en Piedras Negras en los 37 grados centígrados. Vamos de lleno a la información, información importante que le presentamos. Y es que el día de hoy aquí en Piedras Negras estuvo el gobernador del estado acompañado del titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel federal. Hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y el director general del IMSS, el maestro Zoé Robledo, encabezaron la reunión del subcomité COVID-19 de la región norte, donde revisaron los indicadores, capacidad hospitalaria y convenios signados dentro de la estrategia de prevención conjunta con el gobierno federal. Posterior a la reunión, en una conferencia, el gobernador manifestó al funcionario federal que en Coahuila cada subcomité ha adoptado las medidas necesarias de acuerdo a la situación que prevalece de contagios de COVID-19 en las diferentes regiones. El gobernador expuso que desde el inicio de la pandemia se trabajó en conjunto y con mucha comunicación con el IMSS para brindar la atención hospitalaria a la población. El gobernador dijo, en Coahuila se ha reaccionado de forma inmediata, sin embargo, se requiere de más personal médico y hay que irlo remediando. Y hablando precisamente de esa reunión, ahí mismo, en esa sala, pues obviamente el director general del Seguro Social, Zoé Robledo, reconoció y agradeció el apoyo que el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza le ha brindado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dio muy buenas noticias en el tema de la infraestructura en el Seguro Social, porque el Hospital de Piedras Negras tendrá nuevas camas. El director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, reconoció y agradeció el apoyo que el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha otorgado al instituto durante esta pandemia de manera coordinada y al mismo tiempo discreta, sin presumir lo realizado por la autoridad estatal. Durante su participación en la reunión del subcomité técnico COVID-19 en la región norte, el director del IMSS en el país indicó que, ante ciertas necesidades que ha tenido el Seguro Social en Coahuila, ha bastado una llamada del gobernador Riquelme Solís para resolver ese tipo de carencias. Robledo Aburto admitió que el gobierno de Coahuila ha ayudado a las unidades del Seguro Social en todas y cada una de las ocasiones en las que lo ha necesitado. Y en lo que respecta a un trabajo coordinado, abierto, permanente, yo solo puedo agradecer y reconocer al gobernador Riquelme y a todo su equipo, porque no ha habido temas desde los más difíciles como los que vivimos en Monclova o en los temas que tienen que ver con equipos de protección personal, en los que con una llamada se activen los equipos y busquen cómo resolver. Y algo que no me puedo yo callar, dice el presidente que nuestro pecho no es bodega, es que cuando ha habido apoyo mutuo y cuando nos ha ayudado el gobierno estatal con equipos de protección personal en su momento o con lo que haya sido, nunca hay una posición de comunicación de ellos de lo hice yo y salimos al rescate del Seguro Social. Porque creemos que eso no sería responsable, que eso no corresponde a lo que estamos viviendo y se ve mal frente a la sociedad. El trabajo ha sido conjunto y nosotros reconocemos que nos han ayudado en muchas ocasiones que lo hemos necesitado. Asimismo, el director del IMSS dio a conocer que, en cumplimiento del programa de sustitución de equipo, en los próximos días se licitará la sustitución de 500 camas hospitalarias para todo el estado de Coahuila, de las cuales cerca de 100 corresponden al Hospital Piedras Negras. Y ahora también, a partir del COVID, estamos lanzando un programa de conservación y mantenimiento de nuestras propias unidades. Pero lo más, y que por cierto, también te quiero compartir, gobernador, que estamos lanzando en los próximos días una licitación pública para la sustitución de 500 camas hospitalarias en todo el estado de Coahuila. Hay camas que están desde el momento en que se inauguró el hospital, y ustedes lo saben, hay hospitales nuestros que llevan y tienen ya muchos años. En el caso de Piedras Negras es la totalidad de las camas hospitalarias en este municipio, las que vamos a sustituir. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12.
Edmundo Garza Lara. 8:10. Pues una muy buena noticia, la verdad, esta rehabilitación y obviamente las camas que se van a colocar en el hospital, que son más de 100 camas. En total, para Coahuila van 500 camas. De estas 500, 100 se van a destinar al hospital de zona en Piedras Negras y creo que esa me parece una muy buena noticia, un tanque de oxígeno enorme en la infraestructura precisamente de este hospital que tiene muchos, muchos años atrás. 8:10, vamos a las calles de Piedras Negras. Mario Enrique Alvarado Campos ya se encuentra con algo importante. Mario, adelante, buenas noches, te escucho y también te veo. Buenas noches, Héctor Sergio, buenas noches a todos nuestros amigos de Telezócalo Nocturno. Me encuentro en el cruce de Olmo y Mar Muerto en el sector de la colonia Villas del Carmen. Y bueno, solicitamos una unidad de tránsito y vialidad, Héctor Sergio, ya que bueno, se acaba de presentar un parque automovilístico bastante aparatoso. Es un vehículo Honda, el cual, bueno, se impacta contra una camioneta en color verde. Y bueno, después de impactarse, el dueño de este vehículo baja de su vehículo, obviamente asustado, pero resulta que el responsable se da la fuga. ¿Qué es lo que hace el dueño del vehículo? Entonces, bueno, pues comienza a perseguirlo a pie. Después de perseguirlo a pie, bueno, pues resulta que la camioneta vive aproximadamente a 3 calles del lugar de los hechos. Y bueno, pues están esperando ya la llegada de los oficiales para llevarlo hasta donde vive el responsable. Y bueno, pues se haga cargo de los daños que acaba de ocasionar con este percance automovilístico. Hay que destacar que la persona que venía manejando no está lesionado y nos estaba comentando que tenía 20 minutos aproximadamente que se lo habían entregado después de haber ido a recogerlo del taller mecánico. Entonces, desafortunadamente, bueno, fue por el vehículo para terminar chocando en el cruce de Olmo y Mar Muerto acá en el sector de la colonia Año 2000. Son las 8 de la noche, sabemos que es el cambio de turno de los oficiales y es por eso que a lo mejor todavía no se dan cuenta, todavía no les llega el reporte o por eso tardan un poco más en llegar al sitio. Así que mucha precaución a las personas que nos está escuchando, a las personas que nos está viendo. Hay que tener precaución porque el vehículo se encuentra atravesado en ese transitadísimo cruce. Así que bueno, pues esa es la información de última hora que se está presentando en las calles de Piedras Negras. Pues qué mala jugada, Mario, esta que va a recoger su coche al taller. Uno cuando va a recoger el coche con el mecánico se frota las manos, va de verdad pues desesperado ya por traer el automóvil porque seguramente anduvo pidiendo ride, anduvo en camión, anduvo pagando su taxi. Va, recoge el coche, lo saca del mecánico y ve lo que sucede. Afortunadamente pudo dar con el responsable, Mario. Ahora habrá que ver qué dice el responsable de estos hechos, ¿eh? Así es, ya nada más que lleguen los oficiales, y estoy seguro que pues el afectado va a ir a decir, se escapó, lo tuve que ir para seguir, y bueno, al menos aquí está en este domicilio, a ver si se puede proceder algo en este percance automovilístico. A ver qué sucede, va a estar muy interesante la reacción del otro protagonista de este percance vial. Hay que conducir con mucha precaución. Mario, te agradezco mucho el reporte y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Igualmente, y vamos a estar pendientes de lo que pues se presente en esta hora y de ser ahí, que se presente algo, bueno, pues nos enlazamos de inmediato. Gracias, Mario, que tengas buenas noches. Buenas noches. 8:13, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 37 grados centígrados. Hacemos una pausa. Regreso con el tema del COVID-19. Regreso para ver lo que sucedió esta mañana en Presidencia, en la toma de protesta del nuevo secretario del ayuntamiento. Regreso para ver lo que sucedió también al interior del Cabildo y las declaraciones del alcalde en torno al tema del COVID-19. De nueva cuenta, Claudio Mario Brez nos invita a no bajar la guardia en el tema del COVID-19. De eso y mucho más después de la pausa. No se vaya. Para proteger tu integridad y la de los demás, respeta los señalamientos de tránsito, semáforos, altos, ceda el paso.
prohibido estacionarse, límites de velocidad, entre otros. Hagamos cultura vial, por el bien de todos. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo, porque yo era el que le daba el PVC, yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un bagazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. El presidente no quiere que le pregunten sobre las muertes, la inseguridad ni el desempleo. Les pido que nos ajustemos en esta ocasión a preguntas sobre el avión, sobre la rifa. Con el país en emergencia, prefiere hablar de la rifa de un avión. Un insulto al pueblo de México. Un insulto es que se hayan perdido millones de empleos y tengamos más de 50 mil muertes por coronavirus. Mientras no haces nada, te pones de todo, menos un cubrebocas. Tú eres el presidente, hazte responsable. PRD. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroform, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo compro la fruta para mi juguería en el mercado porque está más barata. Para mi jugo de la mañana, yo voy por las naranjas a la frutería de Don Lalo porque me queda más cerca. A mí me gusta comprar la fruta en el supermercado. Hay más variedad y así encuentro la que busco. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. Porque sí cumplimos. En Gala cumplimos 34 años gracias a usted. En la gran venta de aniversario, todas las cocinas integrales al mejor precio. Además, un regalo en cada compra. Su amigo René Strickler afirma que en Gala Diseño en Muebles, la experiencia, calidad y precio hacen la diferencia. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real. A través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. Ya con 18 minutos y la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 37 grados centígrados. Vamos al reporte COVID que nos da el sector salud en Coahuila. El día de hoy, lamentablemente, se registran casos de personas que murieron provocadas por el COVID-19. Acuña, Monclova, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, Torreón, son los municipios que lamentablemente registran decesos. Piedras Negras tiene dos decesos, una mujer de 66 y un hombre de 51 años de edad. Hay 335 nuevos casos de coronavirus en el estado. Piedras Negras ya llegó a los 2004. El total de casos en la entidad son 16,875 y hoy nuestra ciudad tiene 23 nuevos contagios de COVID-19. Espero que su familia no sea parte de estas estadísticas. No debemos bajar la guardia en el tema de la prevención del COVID. Así lo dijo el día de hoy el presidente Claudio Mario Bres Garza al hablar precisamente del tema de prevención.
Aunque dentro de los reportes del Plan Estatal de Control y Prevención del COVID-19 que emite la Secretaría de Salud, Piedras Negras ha venido registrando menos casos y ha dejado de ser el municipio con más contagios, no se debe de bajar la guardia. Así lo dio a conocer el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, quien dijo que como ciudadanía debemos seguir atendiendo las recomendaciones de salud para evitar más contagios. El edil comentó que en los próximos días tomarán acuerdos importantes con el gobierno del estado, mientras que destacó como una buena noticia la sustitución de todas las camas del Hospital General de Zona del Seguro Social. Pues mira, no se canta victoria. Este es un tema que como el día de hoy en el subcomité de salud se trató, tenemos que seguir muy arduamente revisando el caso. Piedras Negras va a tomar decisiones en los siguientes días importantes con el estado y la federación en materia de camas. Hoy el señor director del Seguro Social hizo un importante anuncio de cambiar todo el mobiliario de todas las camas hospitalarias del Hospital General de Zona, un hospital ya bastante viejo, pero sin bajar la guardia de lo que debemos de hacer aquí en Piedras Negras. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La noche de ayer le dábamos a conocer el trascendido sobre los nombres de quienes pudieran ser secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras ante el deceso ya casi una semana de Santiago Elías Castro de Hoyos, Tato Castro. El día de hoy el presidente municipal de esta ciudad le tomó protesta al licenciado Efraín Rogelio García como el nuevo secretario del Ayuntamiento. Tal y como se había adelantado, Efraín Rogelio García Flores tomó protesta este viernes como nuevo secretario del Ayuntamiento, en sustitución de Santiago Elías Castro de Hoyos, fallecido hace una semana por complicaciones de coronavirus. Luego de cumplir con el protocolo en la sesión ordinaria de Cabildo, realizada de manera virtual, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, presentó al nuevo funcionario con el resto de los directores de área. En una sencilla ceremonia, le agradeció aceptar la invitación para dedicarle su tiempo y esfuerzo a la ciudad, a través del gobierno municipal, al tiempo que reafirmó su confianza en el trabajo y desempeño de García Flores. A final de cuentas, es una decisión colectiva de familia y que sé que ponderó. Cuando ya se dio el desenlace y la pérdida de nuestro amigo Santiago Elías Castro de Hoyos, no tuve que pensar ni un segundo en quién nos podría ayudar si así él tuviese a bien aceptar. Le pedí hablar con él y lógico, platicamos y dialogamos. Tengo años de conocer a alguien que se ha distinguido a través de muchos años por su profesionalismo, honorabilidad, trabajo y desempeño en forma profesional en muchos puestos que ha ocupado, tanto en el gobierno del municipio de Piedras Negras como también en el gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, hasta ocupar una de las sillas más honrosas de este estado como magistrado. Por su parte, y tras considerar como un honor el haber sido contemplado por Claudio Bres para ocupar tan importante cargo, Efraín Rogelio García Flores reconoció que Tato Castro, además de ser amigo de todos, conformó un gran equipo. Es por ello que se comprometió a dar su mejor esfuerzo para estar a la altura de las expectativas trazadas por el alcalde y la ciudadanía, con una estrecha comunicación con todos sus colaboradores y un trabajo permanente. Yo quiero destacar de él el honor que hace en distinguirme para la propuesta y ya asumir el cargo de secretario del Ayuntamiento. Ante lo que él refiere, una importante vacante que dejó nuestro amigo, el señor licenciado Santiago Elías Castro de Hoyos. Le reitero poder estar a las alturas de la expectativa que genera la designación de mi persona en este importante cargo dentro de la administración municipal. Esperen de mí, insisto, apoyo, comunicación, ¿verdad? Y respeto. Conozco a la mayoría de ustedes, si ustedes me conocen, entonces vamos a formar un buen equipo.
Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8:25. Hay muchas personas que se preguntan por qué, si en Saltillo ya dieron la oportunidad de asistir a algunos antros, si ya abrieron los cines, si ya hay eventos masivos, ¿por qué acá en la región norte no lo han hecho? Pues el día de hoy, el secretario de Inclusión y Desarrollo, Francisco Saracho Navarro, afirmó que los cines, los antros y los eventos masivos seguirán cerrados en la región norte. Vea. Aunque se tienen diversas peticiones que analizar por parte de diferentes giros comerciales, en lo que se refiere a aquellos que generan mayores aglomeraciones y riesgos de contagio de coronavirus, seguirán cerrados en la región norte de Coahuila. Así lo afirmó Francisco Saracho Navarro, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, así como coordinador del Subcomité Regional de Salud, al asegurar que se trata de giros como cines, antros, discotecas, así como los eventos masivos. Añadió que dentro de las peticiones que se analizan está la de empresarios hoteleros sobre la posibilidad de que se les autorice abrir las albercas de sus instalaciones solo para huéspedes, toda vez que se redujo su capacidad 25%. Saracho Navarro encabezó una reunión con alcaldes de la región norte en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Piedras Negras durante la mañana de este viernes. Tenemos en cartera una petición que hace el DIF a efecto de autorizar a los comedores del adulto mayor el alimento para llevar. Entonces, aunque el decreto del gobierno del estado autoriza, se necesita una aprobación del subcomité, entonces habremos de someterlo a consideración. Y hay otros puntos en el orden del día que habremos de revisar, algunas peticiones que han hecho algunos giros, sobre todo los hoteleros, respecto a poder abrir las albercas. Bueno, pues vamos a ver cuál es la opinión de los jefes de la jurisdicción y de los alcaldes. Y bueno, yo creo que la postura continuará en el cierre de los cines, de los antros, discotecas, de los eventos masivos, de este tipo de giros que de momento pues no vamos a tratar ni en esta reunión ni en la próxima, solamente lo que te comento. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8:27. Hablando de cierres, esta mañana nos llegaron bastantes mensajes diciéndonos que la sucursal de Banorte en la Lázaro Cárdenas, la avenida Lázaro Cárdenas, estaba cerrada. Se nos hizo muy extraño porque no había un comunicado oficial por parte de las autoridades bancarias. Armando López Capetillo fue precisamente al banco y efectivamente se encontró con esto. Debido a un aparente brote de COVID-19 entre los empleados, pero tras hacer fila y sin mayores explicaciones, se les informó que la sucursal no abriría sus puertas. Únicamente se colocó en una de las puertas un letrero donde se informaba el cierre del banco, hasta nuevo aviso, lo que obligó a los cuentavientes a trasladarse a la otra sucursal, situada en Plaza Fiesta Bomer. De acuerdo a algunas versiones de los mismos trabajadores de Banorte en esta ciudad, son al menos 7 los empleados que despachan en la sucursal afectada, entre los cuales hay positivos y sospechosos. Ello derivó en que se tomara la decisión de que se resguardaran en sus domicilios, sanitizar y desinfectar las instalaciones, para luego reabrirlas con personal de la otra sucursal y quienes estaban en descanso. No es la primera vez que se presenta una situación similar en un banco de la localidad, toda vez que hace algunas semanas ocurrió algo parecido en la sucursal de Scotiabank de Heroico Colegio Militar. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8:29, pues ahí está la razón. Efectivamente, hubo un cierre temporal en Banorte de la avenida Lázaro Cárdenas. Si usted tiene que hacer un trámite o si lo tenía que hacer este viernes, como el pago del carro, a lo mejor el pago de algún recibo, tendrá usted que esperarse hasta el próximo lunes y pues ir muy temprano, porque seguramente la fila estará larga. Si el tema fue el COVID, este banco tendrá que ser sanitizado, tendrá que ser visitado por las autoridades del sector salud. Los empleados tendrán que ser aislados para evitar un posible brote de coronavirus. En fin, hay un protocolo que hacer con el Banorte de la Lázaro Cárdenas. Eso implica que los empleados que estaban por turnos en Banorte tendrán que
en teoría, pues suplir a quienes no estarán, que estarán confinados o estarán aislados, y abrir más cajas para que obviamente la fluidez de los clientes sea mayor. Eso es en teoría. En la práctica no sé si lo vayan a hacer, la verdad. Ya lo veremos el lunes. 8:30, hacemos una pausa. Cuando regresemos, ¿los moscos pueden o no pueden contagiarnos de COVID-19? Y el tema de los celulares, ¿prestar el celular a otra persona nos puede contagiar de COVID-19? Después de la pausa, aterrizamos los temas. No todo lo que leemos en redes sociales es información verídica. Acude a fuentes oficiales. Está en nuestras manos mantenernos bien informados. El coronavirus es muy peligroso, pero estar mal informado es aún más. Infórmate bien, por tu salud. Gobierno Municipal de Piedras Negras. ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. Ájales, aquí sí sube la aguja. Y aparte está Ditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, fluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente. 7 agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. Racini, una empresa en crecimiento, felicita a Super Channel 12 porque el negocio de la televisión es un negocio desafiante que a través de las transmisiones diarias mantiene una diversidad de voces contando diferentes historias y asegurándose de que las personas estén mejor informadas. Así felicitamos a Super Channel 12 en su aniversario número 5 y de muchos por venir. Cordialmente, Racini, excelencia en movimiento. Gas Auto en Piedras Negras. Gas LP, energía que ahorra. Únete al reto. 15 días con cubrebocas. Del 1 al 15 de agosto. Juntos, bajemos los contagios por nuestro bien. Pasa la voz. Únete al reto. 15 días con cubrebocas. Únete. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Cuando decimos las noticias de mañana antes de dormir, lo decimos muy en serio. La Comisión Nacional del Agua está alertando que se acerca un auténtico diluvio a Coahuila, que traerá lluvias sábado, domingo y lunes. Mantenerte informado con el pronóstico del clima puede salvar tus bienes, tu vida y la de tu familia. En Telesaltillo te informamos de manera profesional siempre. Un paso adelante. Telezócalo Nocturno con Pancho Juaristi y su equipo te espera de lunes a viernes en punto de las 9 de la noche por Telesaltillo, la tele diferente. Ven y forma parte de la Policía Municipal. Tu ciudad te necesita. Trae tu acta de nacimiento, credencial de lector, CURP, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio y de estudios, solicitud de empleo y RFC con homoclave. Únete a la Policía de Piedras Negras y haz carrera de policía en seguridad pública o como tránsito y vialidad. Si tienes de 18 a 35 años, bachillerato terminado, únete. Sueldo atractivo, ISSSTE y seguro de vida. Informes al 782-0312 y 782-0162. Tu ciudad te necesita. Gracias por estar con nosotros a través de Super Channel 12. Hoy la jurisdicción sanitaria se pronunció en el tema de los contagios de COVID-19 y descartan que el coronavirus
se pueda transmitir a través de moscos. Escuche. No existen pruebas basadas en estudios científicos que demuestren que el coronavirus se pueda transmitir por la picadura de cualquier vector o mosco, aclaró el jefe de la jurisdicción sanitaria, doctor Iván Moscoso González. El representante de la Secretaría de Salud de la Región Norte reconoció que desde hace algunas semanas ha surgido mucha inquietud entre la población si se puede dar la posibilidad de ser contagiado de COVID por el piquete de un zancudo. El doctor Moscoso González afirmó que es probable que la confusión pueda surgir tomando en cuenta que el coronavirus y enfermedades como dengue, zika o chikungunya comparten algunos síntomas como fiebre, dolor de cabeza y de músculos. No obstante, reiteró que está plenamente comprobado que un mosco que haya picado a una persona que haya dado positivo a COVID no transmite la enfermedad a un paciente sano de la misma manera. Es una duda que la población ha venido realizando y preguntando y externando desde hace ya unas cuantas semanas, y la respuesta es que no. Realmente no hay una evidencia científica que nos mencione que algún vector, en este caso los mosquitos, puedan transmitir de manera efectiva la enfermedad de COVID. No así algunas otras enfermedades virales que ya conocemos, como dengue, zika y chikungunya, que sí efectivamente el virus o la familia de esos virus son muy efectivos reproduciéndose y transmitiéndose en los organismos del vector. COVID no. COVID no tiene capacidad de reproducirse ni de ser efectivamente transmitido por el medio del vector. No obstante, debemos de recomendar que estamos entrando a una época en donde por antecedente hemos tenido problemas con brotes. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8:37, ¿cuántas veces al día toma usted su celular? ¿Cuántas veces al día teclea usted la pantalla de su celular? ¿Cuántas veces al día limpia usted su celular? Mire. La desinfección y limpieza regular de los dispositivos móviles y considerar que se trata de artículos de uso personal y por lo tanto no deben prestarse es indispensable para evitar la propagación de enfermedades como el COVID-19, además de otro tipo de virus y bacterias. El especialista en medicina familiar del Seguro Social, Asunción Ortiz Sánchez, explicó que los teléfonos pueden representar un riesgo cuando no se tiene el rigor necesario en su higiene, aunado a hábitos inadecuados como utilizarlos en el baño. Si bien la forma más común de contraer el virus es estar en contacto directo con alguien que lo porta, el coronavirus puede transferirse al celular a través de alguien que tosa, estornude o incluso haga una llamada sin utilizar cubrebocas, razón por la que es indispensable extremar la higiene y evitar prestarlo. Ortiz Sánchez reconoció que si bien hay una indicación respecto al número de veces que se debe limpiar durante el día, lo ideal sería hacerlo con la misma frecuencia que una persona se lava las manos y procurar colocarlo únicamente sobre superficies limpias. Con el fin de no dañar el dispositivo, otra sugerencia es cubrir el teléfono con plástico delgado o colocarlo dentro de una bolsa y reemplazarla constantemente, en tanto que el aparato se debe usar fuera de la cobertura plástica, se higieniza y se vuelve a guardar. El doctor Ortiz Sánchez llamó a ser cautos con todo lo que se toca y procurar que los aparatos con los que se tiene uso constante y o permanente reúnan las mayores condiciones de higiene posibles. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8:39. La gente a veces se desespera con el tema del COVID, con el medicamento, y recurren a cosas como las que venden en el mercado Zaragoza. En las últimas semanas se ha notado un aumento de personas que acuden al mercado Zaragoza, inclusive turistas de Estados Unidos, en busca de ciertos productos naturales que les ayude a reforzar su sistema inmunológico con la finalidad de evitar contagiarse de coronavirus, indicó Héctor Portillo Valdés. El dirigente de la Unión de Locatarios estableció que inclusive estos productos pueden ser llevados al vecino país, tomando en cuenta que no tienen semilla y por lo tanto se les permite ingresar con ellos a la Unión Americana. Explicó que la gente acude a comprar productos para elaborar té a base de eucalipto, diente de león, manzanilla y miel de abeja, entre otros, los cuales son adquiridos además ya que son muy económicos.
Portillo Valdés aclaró que la gente que acude a comprar estos productos naturales lo hace porque saben que les ayudará a reforzar sus defensas naturales y de esa forma evitar contraer COVID o que la enfermedad les cause el menor número posible de síntomas. Viene gente que viene a buscar lo que es la hierba del eucalipto, el diente de león, manzanilla. Son productos que sirven para crear defensas en el cuerpo, para el sistema inmunológico, y te ayuda. Y bueno, otra gente viene a la miel, y pues cada uno viene, como son productos económicos también, bien baratos, y bueno, te protege y te ayuda. Son tesis que hay que tomarlos antes, con tiempo, para que pueda ayudar al cuerpo y estar en condición, porque el sistema de la infección del COVID-19, bueno, pues hay que protegernos y la gente es lo que está viniendo a este lugar. ¿Estos productos se pueden pasar a Estados Unidos en un momento dado? Sí, son productos que no tienen semilla. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. 8:41, lamentablemente en la vecina ciudad de Gold Pass, empleados del Departamento del Agua resultaron positivos a COVID-19. Así como en oficinas públicas del condado y de la ciudad, en el sistema del agua municipal también se han registrado casos positivos de coronavirus y los empleados que lo adquirieron fueron enviados a cuarentena para su recuperación. Así lo dijo Jorge Barrera, el director de la empresa, quien declaró que los trabajadores están en buenas condiciones de salud, pero deben cumplir cuarentena para que en su momento puedan reincorporarse a sus labores. Hemos tenido varias personas que se han ido a hacer test. Uh-huh. Han habido varios que sí han salido positivos. Se hace lo que es la limpieza del área, las personas se van a sus casas, se van a lo que es la cuarentena. Uh-huh. Los que están alrededor de ellos se han también ido a hacer test y todo ha salido bien. Entonces no ha afectado mucho. Obviamente nosotros desde el comienzo hemos estado abiertos. Uh-huh. El servicio de la gente ha estado aquí y gracias a Dios que no nos ha afectado mucho. Okay, sí. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 18:09. El día de hoy, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó que habrá elecciones en dos estados, en el estado de Hidalgo y en el estado de Coahuila. De acuerdo a este boletín, informa que el INE ya está listo para reactivar las elecciones en Coahuila e Hidalgo. Tras el análisis de varios aspectos, confirmaron el acuerdo del Consejo General del INE, que sacó la aprobación con una votación de 10 votos a favor y solamente uno en contra. De esta manera, el próximo 18 de octubre del 2020 tendremos elecciones en los estados de Hidalgo y en el estado de Coahuila de Zaragoza. Así que el Congreso de Coahuila será renovado a partir del 1 de enero del 2021. El INE argumentó en su momento, con relación a la pandemia que enfrenta el país, que la protección del derecho a la salud no debe implicar la suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía. Cabe señalar que el recurso de impugnación del acuerdo con el fin de posponer las elecciones lo presentó el PAN de Coahuila ante el INE y finalmente fue resuelto en forma confirmatoria hoy por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Un revés al PAN en Coahuila. No se suspenden las elecciones. Se llevarán a cabo en tiempo y forma el 18 de octubre para elegir diputados locales. 8:44. Vamos a hacer una pausa comercial. No se vaya. Cuando regresemos, hablaremos con Francisco Liñán de la información que mañana tendremos en Periódico Zócalo. Tardísimo y no me dejan dormir. Qué inconscientes esos chavos, ¿eh? Voy a llamar a 911 y a los inspectores municipales. Ponles dedo a los fiesteros. Ayúdanos a bajar el índice de contagios de COVID-19, reportando cualquier reunión social con más de 10 personas. Tu llamada será totalmente anónima.
llama al 911 o a los inspectores al 878-79-06634. Ponle el dedo a los fiesteros. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Ven al Mirador. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó al Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice. Pregunta por el New York y Ribeye Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, el Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Beneficios de gas carburación. La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Supergas Carburación. La importancia de usar cubrebocas es crucial en estos momentos. ¿Sabías que la saliva y mucosidad al estornudar pueden ser expulsadas de 2 hasta 8 metros de distancia? ¿Sabías que al hablar normalmente estamos arrojando pequeñas gotitas de saliva que muy probablemente van a parar al rostro de la otra persona con la que estás entablando una conversación? Usa el cubrebocas. Es obligatorio. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Gobierno Municipal de Piedras Negras. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Tanque lleno, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. La televisión es el único medio que despierta los sentidos. Lograrlo con calidad es el resultado del liderazgo, del trabajo en equipo, talento y credibilidad. Super Channel 12 lo ha logrado en estos 5 años de conquista. Cada vez más televidentes desde el norte de Coahuila. Felicidades al contador público Francisco Juariste Santos y a todos sus colaboradores. Atentamente, diputada Esperanza Chapa García. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. Minutos ya y serán las 9 de la noche, la temperatura 36 grados. Antes de ir con el señor Francisco Liñán Delgadillo, dice Héctor Sergio, ¿me puede saludar a mi sobrino Juan Manuel Peña, que hoy está cumpliendo años? Con todo gusto, de parte de su tío Noé Peña, felicidades a su sobrino, que se cuide, que utilice el cubrebocas, que se lave las manos y guarde distancia y que coma un rico pastel con 5 personas máximo y todos separados, por favor. Felicidades, que la pase muy bien. Francisco Liñán, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Buenas noches, Héctor Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. Comentarles parte de lo que ya preparamos de la edición impresa de Zócalo Piedras Negras para todos nuestros lectores, que también tendrán disponibles las diferentes plataformas de Zócalo de esta región. Ya de hoy estuvo aquí en Piedras Negras el director general del Seguro Social, el profesor Zoe, el maestro Zoe Robledo, quien, acompañado del gobernador, encabezaron la reunión de subcomité
de la región norte. Ahí hablaron sobre los acuerdos y la forma de trabajar coordinada en materia de atender la pandemia y los problemas que genera el COVID en esta región. Aparte de escuchar las estrategias tomadas aquí en la región norte, el maestro Robledo también fue a Ciudad Acuña, en donde puso un piso de la unidad del Hospital General de Zona número 92 de Acuña, el cual tendrá 50 camas COVID ya listas para operar a partir del próximo lunes. El gobernador habló sobre esta, cómo se ha reaccionado de forma inmediata ante las problemáticas que genera el COVID en nuestra región, y también recalcó cómo se ha trabajado en forma coordinada con el Seguro Social. También el maestro Robledo dijo que aparte de este equipamiento de 50 camas COVID, se continuará trabajando en la entrega, en el equipamiento final de este Hospital General de Zona, que deberá ser terminado para finales del presente año. Y en otra información, sí, de por sí las sucursales bancarias se escasean y las largas filas se hacen interminables en los diferentes bancos de nuestra ciudad. Hoy una de las dos sucursales con que cuenta Banorte cerró debido a un brote de COVID. Al menos 7 de sus empleados de la sucursal Buena Vista, allá sobre la avenida Lázaro Cárdenas, permaneció cerrada el día de hoy, y hasta nuevo aviso será reabierta. Esperemos que esto no provoque que haya filas más largas acá en la sucursal de la colonia Las Fuentes, porque es una problemática grave. Ojalá intervengan también la Secretaría de Salud y Fomento Económico Municipal para que solucionen esta situación, que no se da únicamente en Banorte, sino en muchos de los bancos de aquí, que están saturados de clientes, quienes tienen que esperar horas, y con estos temperaturas superiores a 40 grados, pues el riesgo de que se contagien o que tengan incluso golpes de calor es muy, muy elevado. 7 contagios al menos en esa sucursal de Banorte, ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas. En otra información, lo comentamos el día de ayer, hoy se propuso el Cabildo de Piedras Negras al abogado Efraín Rogelio García Flores como secretario del Ayuntamiento, lo cual fue aprobado por el órgano de gobierno municipal. Luego de la propuesta del alcalde Claudio Bres, le rindió protesta el nuevo funcionario municipal. Él ya era el apoderado jurídico de Piedras Negras. Ahí Bres Garza destacó una relación añeja que mantiene con él, así como la experiencia notable en puestos municipales y estatales. Le afirmo que estoy seguro de su desempeño aquí ante usted. Los directores y directores del Ayuntamiento, Protección Civil, inspectores, tránsito, transporte, quienes juntos hoy lo recibimos, le dijo el alcalde al abogado García Flores. Espero, dijo, estar a las alturas de las expectativas de mi asignación. Esperen de mí apoyo, comunicación, respeto, y vamos a formar un buen equipo. Fue parte de la respuesta de García Flores a los integrantes de esta importante área del municipio. Toda esta información, Héctor Sergio, y mucha más, ya preparamos aquí en el Zócalo Piedras Negras para todos nuestros lectores. Muchas gracias, Francisco, por toda la información. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho el fin de semana. Muy buenas noches. Gracias igualmente para ti. 7:09. Vamos ahora con los detalles del pronóstico del tiempo en la voz de Vivian Luna. -36 centígrados, la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Durante esta noche madrugada, aquí en la región fronteriza, la temperatura mínima marcaría 25 centígrados. Esperamos un cielo despejado y vientos del sur con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. Este fin de semana, también el día domingo, días muy calurosos, sin probabilidad de lluvia, esperando una temperatura máxima alrededor de los 41 calurosos centígrados. La mínima se mantiene en los 25. Iniciando la próxima semana, hay probabilidad de lluvia. Buenas noticias para el campo de la región norte de Coahuila. La temperatura mínima en los 24 agradables centígrados, la máxima marcaría 38 centígrados con esa probabilidad de precipitación. Es la información del pronóstico del tiempo. Les saludo con gusto desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches.
5 minutos y serán ya las 9 de la noche. Vamos a encender el cirio a ver si ahora sí le pegamos a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. A ver si le dimos al gordito. Vamos a ver qué número cayó. 20.823. No, ni el reintegro. 20.823 trae en la bolsa 17 millones de pesos. El segundo premio, 40.232 reintegros a los billetes terminados en 3 y en 2. El segundo premio trae en la bolsa 1.440.000 pesos. Ninguno de los dos, Vivian. No, ¿verdad? Nada. Ni el reintegro nos sacamos. 3 y 2. Felicidades a los nuevos millonarios. A ver si nos pasan algo de suerte. Nos vamos. Le deseamos a usted que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho, por favor. Lávese las manos. Guarde distancia. Quédese en casa. Si hay necesidad de ir al súper, que solamente vaya uno por familia. Cuide a sus hijos y sobre todo utilice el cubrebocas. Ya sabe que el fin de semana también hay noticias. Hoy le acompañamos Vivian Luna y quien les habla, Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Hasta mañana. Pásela bien.